Buenas noches. Noches. Buenas noches. Noches. Un gusto, bienvenidos nuevamente. Ya iniciamos, tal vez solo un minuto en lo que se unen los demás. Ok, buenas noches, Senia. Kevin, adelante. Solo una duda. Usted dijo que para el miércoles teníamos que tener hecho todo, ¿verdad? Hasta lo del examen final. Sí, completamente terminado. ¿Pero para la noche o para el día? Quiero ver si pusieron hora. Es que Creo. eso sí no lo vi porque le preguntaba. Pero sí me recuerdo que sí dijo ayer. Quizás es preferible antes de la noche, antes de la clase. Creo que es preferible que mejor lo Ah, hagan bueno. antes. Es por, más que Perfecto. todo Claro. por, ajá, más que todo por trámite. Perfecto, gracias. Sí, es mejor que lo completen antes, mejor. Se ha completado 100%, ¿verdad? Bien. Vamos a iniciar la sesión de hoy, el tema de este día, buscar y reemplazar. Y quizás no solamente buscar y reemplazar, sino también el comando buscar y seleccionar completamente. Entonces, pues algunas veces necesitamos buscar y seleccionar celdas que cumplan condiciones específicas. Use el comando ir a para buscar y seleccionar rápidamente todas las celdas que contienen tipos específicos de datos, como fórmulas. Además, use ir a para buscar solo las celdas que cumplen criterios específicos, como la última celda de la hoja de cálculo que contiene datos o formato. Este es el procedimiento entonces que para empezar, pues podemos hacer cualquiera de las siguientes acciones. Para buscar celdas específicas en toda la hoja de cálculo, haga clic en cualquier celda. Para buscar celdas específicas dentro de un área definida, seleccione los intervalos, filas o columnas que desee. Sugerencia: para cancelar una selección de celdas, haga clic en cualquier celda de la hoja, pues esto es básico. Número 2. En la pestaña Inicio, haga clic en Buscar y seleccione Ir a en el grupo Edición. Y aquí tenemos en el grupo Edición este comando que se llama Buscar y seleccionar. Método abreviado de teclado. Aquí depende.
qué versión de Excel tengamos, porque control G para versiones en inglés sí ejecuta el comando ir a, pero para versiones en español es control I, porque control G para versiones en español es guardar. Entonces, es de tomar en cuenta eso. Luego dice que se hace clic en especial y número 4, en el cuadro de diálogo de ir a especial, haga clic en una de las opciones siguientes. ¿Y qué es lo que nos aparece? Pues si hay celdas con comentarios, las elige. Si hay celdas con constantes, igual las elige. Encuentra las celdas que contienen fórmulas. Encuentra celdas en blanco. Esas son algunas de las opciones que se tienen en el comando ir a especial. También se puede encontrar en ese cuadro de diálogo la región actual, es decir, que la región actual la elige como una lista completa. Matriz actual, todo una matriz y la celda tiene incluida una matriz. Objetos, encuentra objetos gráficos, incluidos gráficos y botones en la hoja de cálculo y en cuadro de texto. Algunas veces las hojas de cálculo contienen objetos y algunas veces no se logran ver. Entonces, con este comando de ir a especial objetos, se puede ubicar si hay objetos en la hoja de cálculo. Algunas veces esto hace que las hojas de cálculo se vuelvan pesadas. Buenas noches, Delmi, bienvenida. También se encuentra en ese comando de ir a especial diferencias de fila, todas las celdas que difieren de la celda activa de una fila seleccionada. Siempre hay una celda activa en una selección, ya sea un rango, una fila o una columna. Al presionar las teclas Enter o Tab, puede cambiar la ubicación de la celda activa, que de forma predeterminada es la primera celda de una fila. Si se selecciona más de una fila, la comparación se realiza para cada fila individual de esa selección. Y la celda que se usa en la comparación para cada fila adicional se encuentra en la misma columna que la celda activa. Vamos a ir viendo esto más despacio, pero siempre necesitamos ir comprendiendo la teoría, ¿verdad? Siempre necesitamos la parte conceptual y luego pues lo comprendemos mejor en la práctica, en la parte procedimental. También se encuentra diferencias de columnas. Todas las celdas que difieren de la celda activa en una columna seleccionada. También se encuentra el comando ir a especial nos permite elegir celdas a las que hace referencia la fórmula de la celda activa. En dependientes, realice una de las siguientes acciones. Haga clic en solo directo para buscar solo las celdas a las que se hace referencia directamente mediante fórmulas. Haga clic en todos los niveles para buscar todas las celdas. No puedo bajar, voy a subir. Para buscar todas las celdas a las que las celdas de la selección hacen referencia directa o indirectamente. Nos daremos cuenta que algunas veces cuando tenemos fórmulas en nuestra hoja de cálculo y queremos saber quiénes alimentan, cuáles celdas están alimentando esa fórmula o a qué celdas está alimentando la celda en la que estamos ubicados. Y esas son las celdas dependientes, que tienen fórmulas que hacen referencia a la celda activa. Lleve a cabo uno de estos procedimientos. Haga clic en dirigir solo
para buscar solo las celdas con fórmulas que hacen referencia directamente a la celda activa o en todos los niveles. Ya lo veremos en el procedimiento. También podemos ir a la última celda de la hoja de cálculo que contiene datos o formato. También podemos hacer solo celdas visibles, solo las celdas de un rango que se cruza filas o columnas ocultas, porque de pronto se ha necesitado ocultar filas u ocultar columnas y este comando nos permite ver solo las celdas visibles. Podemos también elegir solamente celdas que tienen formatos condicionales. Podemos también elegir aquellas celdas que tienen validación de datos. Y vamos a ver los ejemplos. Vamos a abrir el documento disponible. Vamos a ver. Vamos a trabajar entonces en el archivo disponible. Tenemos siempre una tabla de vendedores y meses, con, pues asumiendo que son ventas. Entonces el comando que utilizaremos se encuentra en la pestaña Inicio, en el grupo Edición, y aquí está buscar y seleccionar. Al hacer clic, muestra las opciones para buscar texto en el documento. Hay varias opciones. Buscar, reemplazar, ir a, ir a especial, fórmulas, notas. Y hay varias opciones. Entonces, si se desea buscar, nos aparece el cuadro de diálogo de buscar. Entonces, simplemente nosotros buscamos, ¿verdad? Acuérdense que estamos hablando de que ya en la vida práctica son muchísimos datos, ¿verdad? Entonces, se requiere muchas veces recurrir a este tipo de herramientas de buscar un dato en específico. Entonces, por ejemplo, digo yo, vamos a buscar vendedor 1 y presiono Enter. Fíjense que como que no me localizó vendedor 1, ¿verdad? Como que se fue a vendedor 13. Veamos aquí en opciones. A ver, ahí he seleccionado. Digamos que quiero vendedor 11. Ahí lo ubica, vendedor 2. Y ahí lo ubica. Y vendedor 1, porque es que hay varios, aquí lo ubica en el número 10, como en el primero que encontró, ¿verdad? Lo que va a hacer es como encontrar todas las coincidencias que empiecen con vendedor 1. Y aquí pues hay varias, el 1, 10, 11, 12, al 15. Y hay algunas cosas más. Dice aquí sin formato establecido. Pero si quisiéramos buscar un formato, un tipo de formato, pues ahí se elige, ¿verdad? ¿Qué tipo de formato tiene esa celda? Nosotros vemos que aquí hay celdas que están en blanco, pero hay celdas que tienen un relleno de color. Entonces eso ya viene a ser un tipo de formato. Elegir formato de celda, si se fijan, elegí formato de celda y aparece el puntero con un cuentagotas. Entonces yo puedo seleccionar, por ejemplo, este que dice vendedor 15, me ubico ahí en vendedor 15 y allí tiene la vista previa del formato. Entonces, cuando se le dice buscar, buscar todos, vea que aparece todas las coincidencias donde ha encontrado vendedor 1. El nombre del libro, la hoja, el nombre de la celda donde ha encontrado los valores con ese formato, ¿y qué valor tiene? Entonces, como se buscó vendedor 1, busca las coincidencias, todas las que empiezan con vendedor 1. Y no importa cómo terminen, ¿verdad?
Entonces se puede buscar dentro de la hoja, dentro de todo un libro. Se puede buscar por filas o por columnas. Se puede buscar en fórmulas. En este momento ese archivo no tiene fórmula. Valores, notas, comentarios. Entonces todas esas podemos elegir si queremos hacer una búsqueda más exacta. Si activo donde dice coincidir mayúsculas y minúsculas, veamos qué pasa, buscar todos. No encontró nada porque yo lo he escrito en minúscula. La búsqueda anterior funcionó porque no le había activado esta casilla, pero ahora le estoy exigiendo que lo busque tal como yo lo he escrito. Pero como no está escrito así, no va a encontrar nada. Entonces, quizá algunas veces es mejor no activarlo. Pero eso va a depender de la necesidad. Coincidir con el contenido de toda la celda, buscar todos, solo me ubica exactamente lo que ando buscando. Porque dice que le hemos activado coincidir con el contenido de toda la celda. Entonces, solo encontró un valor. Ya no me encontró los que empiezan con vendedor 1, sino específicamente ese. Entonces, esas son como las más opciones que tenemos. Y así, pues, fácilmente podemos encontrar los resultados que buscamos. Dentro de este mismo cuadro de diálogo está la otra pestaña que se llama reemplazar. Y en reemplazar, digamos que quisiera reemplazar, por ejemplo, vamos a ver aquí, vendedor 1 que diga, por ejemplo, David Guzmán. Entonces yo ahí puedo decir reemplazar todos o simplemente un reemplazar, ¿verdad? Ahí pues eso va a depender de lo que se quiera hacer en ese momento, de lo que se requiera, lo que se necesite. Si le pongo acá reemplazar todos, pues aquí dice un mensaje que ya está. Hemos hecho un reemplazo, ¿verdad? David Guzmán. Y lo mismo, ¿verdad? Puede reemplazar, aquí están estas mismas opciones, solo que aquí ya solo dice buscar en fórmulas, nada más. Y lo mismo, aquí busca con este formato y luego nosotros podríamos decirle reemplace con este nombre y podríamos asignarle un tipo de formato, ¿verdad? Por ejemplo, decir, póngale un relleno como este, por ejemplo. Y así lo va a reemplazar. Yo le pongo acá reemplazar nada más una vez. A ver, dice que no encuentra elementos coincidentes, okay, para que lo reemplace. Porque ya no existe vendedor 1. Entonces, si yo, por ejemplo, le digo que al vendedor 2 lo reemplace por Delmi López y, por ejemplo, selecciono reemplazar. Estoy buscando un contenido exacto. Excel no encuentra el elemento. Si yo lo escribo tal cual está, vendedor 2. Y le pongo reemplazar. A ver, todavía no me sigue encontrando. Dice que no encuentra elementos coincidentes. Vendedor 2 me lo busca. Dentro de la hoja. Por filas. Vamos a ver. Ok, ahora dice que sí hizo un reemplazo. Le quité eso porque me estaba exigiendo encontrarlo igualito. Entonces ha hecho un reemplazo con el formato que se le estableció. Le dijimos que lo reemplazara con este formato de celda.
Entonces, básicamente, este cuadro de diálogo de buscar y reemplazar son un tanto lógico para utilizarlo, ¿verdad? Las palabras un poco comprensibles para saber qué hace cada acción. Y pues aquí cierro y aquí tenemos más opciones. Está buscar y reemplazar, que ya lo vimos, es el mismo, ¿verdad? Llegar a este mismo cuadro. Ir a, en el caso que se quiera ir a una referencia, a un nombre de celda o a un nombre, en el caso de que se hayan asignado nombres a celdas o nombres a rango, que eso ya lo sabe hacer, entonces usted dice, ah, quiero ir a la referencia E17. E17, aceptar. Y exactamente se vino, mire, a la E17. Y aquí están los atajos, ¿verdad? Si usted aprende a utilizar atajos, pues sería mucho mejor porque es más rápido. Jessica, adelante. Una consulta, y si digamos por un error, los datos del vendedor 1 sean los mismos del vendedor 7, ¿se puede reemplazar o cómo lo tomaría? Fíjese que allí sí quizás, digamos que No lo esto, califica como repetido, digamos. allí sí tendríamos que quizás valorar qué es lo que exactamente hay que hacer, porque si usted se acuerda, podemos encontrar valores repetidos de dos formas, ya sea que hagamos un formato condicional para encontrar valores repetidos o que se convierta tabla como lo vimos ayer y que se quiten los duplicados. Allí sí quizás es de poner un poquito, es de pensar quizás un poco más porque yo puedo tener estos valores, lo voy a hacer como usted me lo está planteando. Digamos, esos mismos valores están aquí en el vendedor 7. Es así, ¿verdad? Como me lo planteó, ¿verdad? Pero en mi caso, digamos que no tuvieran vendedor 1, 2, 3, sino que fuera por nombres. Que fuera por nombre, ajá. Y por ejemplo, que como que David Guzmán estuviera como en otra fila, ¿sí? Ajá, que por error también lo pusimos en el 7. Entonces, al repetirse, cuando yo le doy reemplazar o buscar, ¿me identifican los dos nombres o solo me identifica uno en común? Le va a identificar los dos. Fíjese que lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Si usted se fija, están igualitos ahora, ¿verdad? Entonces, aquí el atajo para buscar dice que es control B. Yo les decía que si ustedes se aprenden los atajos, muchísimo mejor. Control B es el atajo. Entonces, digamos que busco, ¿verdad? Entonces ahí yo busco a David Guzmán, ¿verdad? Digamos que, vale, lo voy a escribir así. David Guzmán y aquí presiono donde dice buscar todos. Y si usted observa, dice que ha encontrado dos celdas. Entonces ahí yo puedo entender que estamos en el mismo libro, en la misma hoja, pero que está en celdas diferentes, en la B3 y en la B9. Y el valor es el mismo. Así es como lo planteó, ¿verdad? Sí, Ajá, entonces ahí entonces digamos, sí se le puede dar reemplazar a uno. se le puede dar reemplazar a uno. Usted se pasa para acá a reemplazar, busca a David Guzmán y lo reemplaza con otro nombre, digamos, ¿verdad? Ajá. Ajá, con otro nombre que diga, por ejemplo, Jessica Rivera. Uy. Y digamos que si usted no quiere formato, pues entonces simplemente borrar formato de sustitución y simplemente se escribe el nombre, ¿verdad? Entonces,
Aquí usted no le va a dar, digamos, a reemplazar todo, sino que solo va a ser un reemplazar. Y la que le ha reemplazado ha sido el primero. Eso sí, si usted le da a reemplazar, se la va a llevar en orden, desde el primero hasta el último resultado. Entonces, solo le ha reemplazado el primero. Le ha dejado Jessica acá y le ha conservado. Ahora, si se le presiona a reemplazar todo, pues por supuesto que le va a reemplazar todos. Entonces, no sé, Jessica, si esa era su duda. Sí, ya, gracias. Ok. Entonces ahí también ustedes pueden utilizar esto de pronto es bien útil cuando estamos en el día a día, ¿verdad? Queriendo resolver algo rápido. Entonces, sí, Katherine, adelante. Bueno, Nacho, mire, Sí. y si digamos, tenemos las mismas cantidades, pero con diferentes nombres y no hay problema. Ahí sí ya tendría que ser otro tipo de revisión, ¿verdad? Porque como ya estos meses, usted sí ya los tendría que ir buscando uno por uno, porque vaya, usted va a venir a buscar aquí un valor nada más. Aquí sí no se va a poder poner un rango. Cuando ya ustedes quieran eso, acuérdense de formato condicional y de tablas. Cuando ya sea así, esos casos de números. Porque aquí solamente va a poder buscar un 866, por ejemplo. Buscar todos. A ver, dice que no se pudo encontrar lo que estaba buscando. Vamos a ver qué teníamos acá. 866. Ah, porque lo estoy buscando con este formato, entonces no encontró nada. Le vamos a borrar el formato de búsqueda y vamos a ver, buscar todos. Y aquí está. Solamente hay dos 866, pero lo que pasa es que yo dejé seleccionada esta. Por eso solo me encontró un resultado. Pero cuando ya sean valores iguales, entonces solo va a poder escribir uno. A ver, dos participantes han levantado su mano. Katherine, no sé si le aclaré su duda. Gracias. Ok, Jessica, adelante. Y si digamos no fueran cantidades, sino que tuviéramos una base de datos, por decir algo, de todos los datos del empleado, dirección, teléfono. Entonces, que hubieran dos direcciones, o sea, todos los datos repetidos en diferentes personas, se podría buscar por dirección y reemplazar los nombres para ver de quién es la dirección correcta. Sí, usted puede hacer eso. Solo recuerde también, ¿verdad? Que, a ver, voy a hacer eso que usted sugiere. Voy a insertar dos columnas. Ups, aquí me agarro el formato anterior. Se lo voy a borrar porque no quiero eso. Sin relleno. Digamos acá dice, ajá, entonces digamos usted puede poner aquí Avenida 1. Calle 1, Avenida 1, Calle 2. Allí digamos que ya tenemos como, digamos que hay ya dos direcciones igualitas. Entonces, para eso, entonces sí, ¿verdad? Control B para ir a buscar. Y digamos, solo voy a escribir AVE porque no me puedo la dirección de memoria, ¿verdad? Toda. Enter. Entonces, allí solamente me ha buscado uno, ¿verdad? Solo se ha ubicado en uno. Si yo le pongo buscar todos, me los encuentra, ¿verdad? Ahí puedo darme cuenta que los valores son iguales. Entonces, ok, quiero reemplazar solamente
esa dirección, me paso a la pestaña reemplazar y digo que reemplace, porque vea, ahí está seleccionada. Usted aquí puede ver la celda que tiene seleccionada. Entonces, que lo reemplace con final calle. Y que solo reemplace esa, ¿verdad? Entonces, ahí la cambió. No sé si eso es lo que me preguntaba. Eso es. Sí, sí. Gracias. Sí, entonces ahí es como podemos ir buscando, reemplazando, y es cierto, ¿verdad? Cuando nos encontramos con muchísimos datos, entonces es bien difícil ubicar uno, pero aquí nos sale más fácil ubicar datos como esto, ¿verdad? Direcciones, teléfonos repetidos, etcétera. Luego tenemos ya buscar y reemplazar, ¿verdad? Que usted puede ir practicando. Y en ir a, que decíamos, podemos ir a una referencia o si hemos dado nombres a celdas, nombres de rangos, pues lo podemos hacer. Aquí también tenemos este botón especial que nos permite seleccionar celdas con algunas características específicas. Dice que podemos encontrar dentro de una infinidad de datos, muchísimos datos, miles de datos, podemos encontrar celdas que tengan notas, que tengan constantes, celdas con fórmulas, celdas en blanco y muchas cosas que podemos encontrar en un conjunto de datos enorme. En este caso, pues, si yo le digo que me ubique las celdas que tienen notas, no, ahorita no me va a ubicar ninguna. No se encontraron celdas porque no hay celdas que tengan notas. Entonces, si hago clic derecho, estoy ubicada en la celda C3. Hago clic derecho. Aquí hay dos cosas. Dice nuevo comentario y nueva nota. Veamos una nueva nota para que nos funcione. Vea que hay un triangulito rojo indicando que allí hay una nota. Entonces, puede ser que esta nota diga revisar dirección. Puede ser. Ahí ya tenemos una celda con una nota. Entonces, control I es más rápido. Control I, especial. Y que nos seleccione aquellas celdas que tengan notas. Entonces, mire que exactamente se fue a la celda que tiene nota. Digamos que voy a escribir una nota aquí, en esta celda D12. Clic derecho, nueva nota, y pongo, por favor, escribir teléfono. Ya hay dos celdas con notas. Control I, especial, seleccionar notas, aceptar. Y vea que ha seleccionado las dos celdas que tienen notas. Y todas las celdas que tuviesen notas, las elige. ¿Qué más hay aquí en especial? Dice constantes. Y se activan estas casillas, constantes de número, de texto, de valores lógicos, de errores, constantes, voy a presionar aceptar. Seleccionó donde hay constantes, es decir, eso que ha seleccionado, todo ha sido escrito, todo ha sido digitado, son valores constantes, entonces por eso los ha seleccionado. Y digamos que le voy a desactivar las otras y solo le voy a dejar las constantes de números. Aceptar. Y vea que ahora solo me marca las celdas constantes que tienen números. Y le voy a dejar ahora solo las constantes de texto. Y vea que me selecciona solo las constantes de texto. Y así es como bien fácil uno puede ubicar celdas con ciertas características. Valores lógicos puede ser que no encuentre. Vamos a ver, constantes,
valores lógicos. No se encontraron celdas. Digamos que voy a mostrar las columnas que están ocultas acá. Les voy a mostrar. Perdón, voy a tomar algo. Digamos que voy a escribir ahí valores lógicos. Así se lo voy a dejar. Valores lógicos. Pues los valores lógicos van a ser aquellos que digan verdadero y los que digan falso. Entonces, constantes con valores lógicos. Ahí los ubico, ¿verdad? Para Excel, los valores lógicos son esos. Verdadero y falso. Y luego, a ver, constantes con errores. Digamos, voy a poner, por ejemplo, en esta celda, voy a escribir, por ejemplo, al inicio, voy a escribir un apóstrofe. Vamos a ver. Aparentemente es un error. Katherine, adelante. ¿Cómo hizo para que le salieran las demás? Como para mostrar. Es que no me aparecen a mí todas las celdas y los rangos. Pero, ¿qué estaba buscando específicamente? ¿Qué quería que le seleccionara? Ahí donde usted le puso valores lógicos. Sí. Fíjese que como al principio no me encontraba valores, entonces para Excel los valores lógicos son estos, verdadero y falso. Es decir, si una condición se cumple o no se cumple. Entonces yo le escribí, esto yo se lo he escrito. En la celda... No, es que, vaya, en el ejercicio que tenemos, solo aparece el cuadrito y lo demás está como que no se puede escribir o algo así. Ajá. Sí, fíjese que lo que hice fue que seleccioné la columna H. Ajá. Y digamos que hice como un arrastre. Usted arrastra, pero no va a ver nada. Simplemente usted va a ver que está seleccionada la columna H, presiona clic derecho y ahí presiona mostrar. Que no me aparece. Todavía no le aparece. Así, ya estoy. Gracias. Hoy sí. Ok. Bien, entonces, esos son, si queremos nosotros encontrar constantes, vamos a ver, le voy a dejar constantes con errores. No se encontraron celdas. Vamos a ver, constantes con errores. Déjeme ver qué ejemplo, pero antes de ese, déjeme ver el ejemplo. Voy a seguir avanzando y vamos a ver qué ejemplo podríamos poner con constantes con errores. Vamos a ver. Voy a avanzar. Celdas con fórmulas activa lo mismo. Celdas con fórmulas, ahorita no hay celdas con fórmulas. Vamos a ver, aceptar. No se encontraron celdas. Digamos que aquí abajo voy a mostrar las filas que están ocultas. Selecciono, ¿verdad? El número 18. Hago como que arrastro. No se ve nada, pero hago como si estoy arrastrando. Clic derecho, mostrar. Para que me muestre las filas. Y digamos que ahí vamos a poner un total. Y aquí este total va a ser, recuerde que, vaya, fíjese que ahí ya me encuentro con algo. No, como no está el rango contiguo o no está el rango adyacente, entonces solo me toma eso, ¿verdad? Pero yo no quiero eso, así que ni modo, voy a tener que seleccionar toda hasta donde quiero la fórmula y voy a presionar. Ajá, ahí está. Si quiere el método abreviado, ¿verdad? Yo siempre le recomiendo que utilice el método abreviado. Mire que el método abreviado es, si usted presiona Alt, Shift, igual, usted va a tener la suma sumamente más rápido que venir, escribir la fórmula o venirse a hacer clic, ¿verdad? Usted aquí solo se ubica en la celda,
al Chief igual, solo verifica que ese es el rango que usted quiere sumar y Enter, ¿verdad? Al Chief igual y ya ustedes ya tienen la suma. Ahora sí tenemos celdas con fórmulas. Control I, especial, celdas con fórmulas y solo voy a dejar activo números. Y me marca solamente las celdas que tienen fórmulas. Celdas con fórmulas texto, aquí creo que no me va a encontrar, pero si digamos, yo pongo, vamos a ver, si pongo aquí, por ejemplo, vamos a ver, la función texto puede ser, la función texto dice que convierte un valor en texto, con un formato número específico, vamos a ver. Quiero este valor, digamos. Ah, es que tiene valor y el formato. Vamos a ver si le puedo poner este. Ajá, ahí está. Digamos que ahí está la fórmula de texto. Y simplemente lo que ha hecho es colocar ese formato, ¿verdad? De este valor, lo que simplemente hace la función texto. Entonces, digamos que yo quiero ubicar esas fórmulas. Celdas con fórmulas texto. Exactamente me ubica donde está esa fórmula con la función texto. Y valores lógicos. Puede ser que estos valores lógicos no me los ubique. Aceptar. Dice que no lo encuentra a pesar de que hay valores lógicos, pero como dice que lo que está buscando son valores lógicos, pero ya no constantes. Y estos son constantes, sino que con fórmula. Entonces yo puedo hacer algo como decir una comparación simple. Por ejemplo, ¿es esta celda mayor que esta? ¿Qué resultado espero? Espero un falso. Porque no es cierto, ¿verdad? Ese resultado no era mayor que el mes 2. Entonces, vea que este es un valor constante, pero este falso ya me lo dio una fórmula. Entonces, me voy a ir de ahí de esa celda como para ver que se va a ir para esa celda. Control I especial. Celdas con fórmulas, valores lógicos. Y justamente se fue a la celda que tiene fórmula y que tiene un valor lógico. Errores. Celdas con fórmulas con errores. Vamos a ver, una celda con fórmula con error. Voy a decirle aquí, por ejemplo, que me sume esto más esto, que eso es de entrada un error. Eso es un error porque estoy tratando de sumar textos, ¿verdad? Entonces, Control I. Y vamos a dejarle celdas con fórmulas erróneas. Y justamente se fue a una fórmula que contiene error. Y va, esas son las celdas. Luego las celdas en blanco. ¿Qué esperaría? Aquí hay celdas en blanco. Que me las marque. Celdas en blanco. Ah, me marcó todas las que están alrededor porque yo estaba ubicada fuera de los datos, digamos, ¿verdad? Por eso es que me ha ubicado o me ha seleccionado todas estas celdas en blanco como que de ese rango de trabajo. Entonces, digamos, yo voy aquí a celdas en blanco. Ah, bueno, ok, me las vuelve a mostrar. A menos que yo seleccione mi rango de interés y le diga, a mí solo me interesa esto nada más. Solo allí márquenme las celdas en blanco. Hago una selección previa. Entonces,
ahí me deja solamente las de los datos que me interesan, ¿verdad? Porque esas son las celdas. Yo necesito ver en una gran cantidad de datos si hay celdas en blanco, hay celdas vacías y que posiblemente, o puede que sea bien que estén así o pueda que no. Región actual, pues la región de trabajo, ¿verdad? Esa es la región que nos selecciona, la región actual, como la región de trabajo. Y luego, matriz actual. Pues aquí no hay matrices. Digamos que quiero hacer, por ejemplo, voy a seleccionar, digamos que estos datos quiero que sean como valores matriciales acá. Eso de matrices también es otro tema. Que probablemente lo vean el avanzado, posiblemente, ¿verdad? Pero digamos, vamos a hacer, yo creo que este rango del mes 3, digamos, esté aquí. Entonces, selecciono el rango que sea igual a este. Selecciono el rango igual a este. Y digamos, yo escribo igual a este valor y presiono Enter. Vamos a ver si presiono Enter, obviamente va a ser como un valor normal, una referencia normal o básica de las que hacemos. Digamos que selecciono todos estos valores, no solamente es uno, sino que es todo el rango que yo quisiera que se haga matriz. Enter. Y ahí pues ha copiado la matriz, ¿verdad? Completa. Pero fíjense que esto, vean que tiene un borde azul. Esto realmente no lo va a detectar como matriz, sino que lo que acaba de hacer, y si se fija, esto está en gris. Esto simplemente es como un desbordamiento. Esto está en negrita y lo demás está en gris. Si yo le digo, ok, vamos a especial, matriz actual, eso todavía no es matriz. Entonces voy a seleccionar este otro y voy a seleccionar igual, voy a seleccionar el mismo rango de datos, pero voy a presionar Control Shift Enter para que la fórmula se convierta en matricial. ¿Y cómo sé eso? Ya es una matriz cuando veo que la fórmula está entre llaves. Entonces, fíjese que este ya no tiene el borde azul. Este tiene el borde azul y este no. Este primer valor está en negrita y los demás están en gris. Y esta matriz tiene la fórmula entre llaves. Entonces, eso es una matriz. Entonces, si decimos, quiero encontrar una matriz, entonces, pues muy probablemente hoy sí me la selecciono, ¿verdad? Esa es las celdas que contienen matrices. Y objetos, puede ser que no los encuentre porque no hay objetos. ¿Y cuáles pueden ser objetos? Puede ser que ustedes aquí tengan un logo, que tengan un cuadro de texto, insertar o un word art, ¿verdad? Puede ser que tengan un word art, ¿verdad? Que puedan poner allí, usted escriba vendedores. Eso ya es un objeto. Entonces, objetos. Y ahí está como los marca. Puede ser que usted tenga como logos, ¿verdad? Tenga otras formas, puede ser. Digamos que un cuadro de texto. Qué sé yo, ventas detalladas.
ella tiene dos objetos. Entonces, ¿queremos ubicar todos los objetos? Nos vamos a objetos y nos marca los objetos. Esto es muy útil cuando a veces de pronto no sabemos ni a dónde, ¿verdad? Hay cuadros y pueden estar en blanco y no sabemos ni cómo ni por qué, o a veces la hoja de cálculo está tan pesada y puede ser que estén pasando este tipo de cosas. Diferencias entre filas. Hagamos una comparación. Aquí teníamos, aprovechemos que hay valores iguales aquí. Voy a seleccionar estas dos, porque no me quiero arriesgar con esta, porque está diferente. Yo lo hice intencionalmente. Ya sabemos que aquí hay valores iguales. Ok, hay valores iguales, pero están como... Lo que hace es ver si hay valores iguales como a la par, ¿verdad? Ahorita no va a encontrar, digamos, diferencias entre filas. Ahorita todas las marcó porque todas son diferentes, pero si por ejemplo yo aquí le dejo un 743, entonces ahí sí, ya no me tendría que marcar todo. Entonces, como cuando usted quisiera hacer una comparación, ¿cuáles son los diferentes? Diferencias entre filas, y ahí está, vea. Ahora sí, ya no marcó todo. Marcó este de que ese no está diferente, ¿verdad? Todos están diferentes, menos este. Y digamos, quisiera agarrar diferencia entre columnas. Hay que seleccionar, ¿verdad? Tenemos que seleccionar qué es lo que queremos comparar. Allí igual nos va a pasar, porque como todos los valores son diferentes, entonces ahí los has marcado todos. Pero digamos que yo aquí le pongo 866. Entonces marco que estos dos quiero que me los compare. Entonces, diferencia entre columnas, entonces ahí cabaldea, ¿verdad? Estos son diferentes, los otros no son diferentes, ¿verdad? Sino que son iguales. La siguiente opción dice celdas precedentes. Celdas precedentes, aceptar. Ah, es que yo como dejé marcado eso, pero si yo me quedo ubicada en cualquier lado. En cualquier lado dentro de los datos. Celdas precedentes. Vamos a ubicarnos en un rango numérico porque me tiene que funcionar, porque las celdas precedentes, le voy a marcar todos los niveles y ya van a ver por qué es que sí tiene que funcionar en este momento. Le voy a marcar todos los niveles. Vamos a seleccionar todo el rango que nos interesa. ¿Y por qué sí hay celdas precedentes? Porque vea que estas fórmulas dependen de estas de arriba. Y hay otra manera como usted puede ver los precedentes. Y en la pestaña fórmulas, aquí donde dice auditoría de fórmula, aquí está una opción que dice rastrear precedentes. Para que usted se dé cuenta cuáles son las celdas que están alimentando esa fórmula, ¿verdad? Entonces ahí usted puede ver eso. Ahorita se ve así porque es bien fácil, ¿verdad? Pero de repente usted tiene fórmula y esta fórmula, ¿cómo de dónde sale? Entonces ahí usted lo averigua. Pestaña fórmulas, auditoría de fórmulas, rastrear precedentes. Entonces, ahora sí me las marco. Me voy a ubicar en la celda que tiene fórmula. Y celdas precedentes. Y ahora sí. Me ubico en la celda que tiene fórmula y me selecciona las celdas que alimentan a esa fórmula. Y están las otras que son las celdas dependientes. Pueda que ahorita... Vamos a ver, voy a seleccionar esta otra y me voy a ir igual acá, donde dice rastrear dependientes. Aquí porque esta celda no está alimentando a otra, pero digamos, digamos que
Vamos a poner aquí, por ejemplo, porcentaje, digamos. Por ejemplo. Porcentaje. Y el porcentaje va a ser... Creo que sale mejor hacerlo aquí, como para ir viendo cuál es el porcentaje del vendedor basado en un total. Entonces, aquí el porcentaje va a ser esto entre el total, como para saber qué porcentaje representa Jessica del total del mes. Entonces, bueno, ahí solo es cuestión de formato, ¿verdad? Ahí le quitamos que eso no es contabilidad, sino que simplemente es un porcentaje. Eso ya es un porcentaje y estamos tomando el valor de este vendedor con el total de ese mes y dice, ah, la vendedora tal representa un 6.78% del total de las ventas. Entonces, esta ya es una celda dependiente. Si yo me ubico acá, me voy a especial y voy a celda dependiente, mire, me mando para acá, porque esta fórmula depende de esta. Y si yo me voy a fórmulas, rastrear dependientes, a ver aquí dónde estaba, vamos a ver acá, me voy a ubicar aquí. Ahí está. Me ubico en la celda y digo, ¿y esta celda a quién alimenta? Pues ya ve usted que le indica que él está alimentando. De este valor depende este resultado. Aquí pues simplemente usted puede quitar las flechas si ya no las necesita. Última celda. La última celda como del espacio de trabajo, del rango de trabajo. Y la última celda se nos ha ido hasta la L43, pero ahí no hay datos. Pero en algún momento se trabajó en esta área y Excel como que pasa recordando que ahí algo hubo. Entonces dice, bueno, esta es mi última celda del rango de trabajo. Entonces ahí quizás puede pasar algo. Ustedes pueden eliminar las filas si no quisieran que eso pase, ¿verdad? Si no quisieran que eso pase, seleccionan las filas y las eliminan. La otra es que se pueden ir con control fin, que ese es como también hace lo mismo, ¿verdad? Control fin. Aquí todavía no ha borrado la memoria Excel aún, ¿verdad? De estas filas que se supone que no tienen nada, pero que en algún momento obtuvieron y entonces, pues Excel ahí las está recordando. Entonces, siempre me va a llevar a la L43. Entonces, eso es última celda equivalente a control fin. Solo celdas visibles. Digamos, aquí vamos a ocultar estos. Vamos a ocultar. Y creo que tenemos que seleccionar solo celdas visibles. Y pues ahí las marca, ¿verdad? Solo celdas visibles. Es cierto, están ocultas las otras, pero en realidad no las está seleccionando. Y celdas con formatos condicionales, en el caso de que se tengan celdas con formatos condicionales, digamos, las del mes 2. Y podemos como aplicar un formato condicional, un algo sencillo, digamos como este, por ejemplo. Eso ya es un formato condicional. Y celdas con formatos condicionales. Pues ahí los marco. Entonces esto es súper útil cuando tenemos demasiados datos y queremos ubicar y no sabemos a veces qué pasa, ¿verdad? Entonces decimos, quiero buscar, quiero ir a ver celdas con validación. Ahorita no hay celdas con validación, pero perfectamente nosotros podemos hacer una validación. Usted ya sabe cómo validar. Aquí, digamos, vamos a hacer una validación en esa celda. Aquí en datos. Aquí está la validación y digamos, ok, hagamos una lista. ¿Una lista de qué? De este origen.
de estos vendedores. Ahí hay una validación. Ahí están ya. Entonces, celdas con validación y ya ubica las celdas donde hay validación y todas las celdas donde encuentra validación. ¿Verdad? Entonces ahí pues usted puede ir probando, practicando, explorando un poco más. A medida que lo practica, aprende más. Así que vamos a quedarnos hasta acá. Y pues nos vemos el día de mañana. Muchas gracias. Que tengan buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Adiós. Buenas noches. Buenas noches.